Mientras continúan llegando reportes de todos lados del planeta, se han confirmado los primeros brotes de la epidemia en nuestra capital. Hasta hace pocos días no se había producido ni un solo caso de un muerto que resucite y contagie un vivo en todo el país. Las alertas iniciales empezaron a darse por las fronteras del norte y, en cuestión de 72 horas, todas las regiones de esa zona se declararon en emergencia. La verdad es que esto era inevitable. Las ciudades más grandes cayeron. ¿Por qué iba a ser distinto con Lima? Todos los que estén escuchando esto ya saben a qué atenerse. Aprendan de los errores que cometieron las primeras naciones afectadas. Si ven morir a alguien, destruyan en la cabeza o el cerebro, como sea. No dejen de rematarlo. Así haya tenido la muerte más natural del mundo. Ya no se puede confiar en nadie. Por más cercano que sea o haya sido. Si ven a alguien ser infectado, desháganse de él lo más rápido que puedan, por mucho que les duela. La forma de contagio más simple tarda menos de 24 horas en matar y transforma a cualquier persona. No se arriesguen en vano y permanezcan refugiados a como dé lugar. Las autoridades ya están haciendo todo lo posible para detener este caos y solo nos queda confiar en ellos. Los que no puedan o no quieran atrincherarse en sus casas, traten de llegar a uno de los 12 puntos seguros que han creado de forma estratégica. Mientras más reunidos estemos, les será más fácil al ejército protegernos. Aquellos que desean huir están en todo su derecho, pero aténganse a las consecuencias. Las calles son un verdadero infierno y el peligro se echa a la vuelta de cada esquina. Utilizan rutas alternas y eviten las zonas que solían ser las más pobladas. Todo ser humano que no logre sobrevivir se convertirá en una amenaza para todos los demás. Eso es seguro. La mayor parte de la población está huyendo por el mar o hacia la sierra. Vayan donde vayan. Las probabilidades de sobrevivir son las mismas para todos. Pero no dejen de intentar lo que crean correcto para salvarse. Desde que el virus apareció a fines del año pasado en África, se calcula que la población humana se ha disminuido en un 25% y el número sigue bajando día a día. Recemos para que toda esta pesadilla pueda detenerse y controlarse. De lo contrario, hagan las paces consigo mismos y prepárense para lo peor. Este mensaje se repetirá una y otra vez hasta que podamos brindarles más novedades. Resistan. Cambio fuera. Thank you.
En menos de 3 meses la humanidad se ha ido al infierno. No solo porque los muertos se levantan y devoran a los vivos. También estamos condenados porque nadie confía en nadie. He visto todo tipo de lazos romperse de la peor forma. Gente que hasta hace poco se amaba, ahora se clavan puñales en la espalda por un trozo de comida. Por eso prefiero sobrevivir solo, esquivando a los muertos, pero sobre todo ignorando a los vivos. De pronto veo a una mujer indefensa a punto de ser devorada, y todo lo que pensaba deja de tener sentido. No puedo dejar de intervenir. Me dice que tiene un refugio con su novio, y me digo a mí mismo que tengo que confiar. Por última vez voy a dejar en claro por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Mi nombre es Ana Soavi y vivo en la Residencia del Romero, un lugar exclusivo para militares y sus familias. Cuando el caos de los muertos vivientes se desató, todos los adultos se fueron para tratar de resolver la situación y dejaron acá a los más jóvenes y ancianos. Como este lugar está estratégicamente apartado de todo, lograron evitar que la infección llegue a nosotros, cerrando todos los accesos.
La única forma de entrar y salir es recorriendo unas enormes escaleras que siempre están vigiladas. Nuestra supervivencia estaba asegurada al menos por un año. Pero cuando comprendimos que los adultos jamás regresarían, todo se fue al diablo. Ya tenemos provisiones por un año. Pero es obvio que vamos a estar aquí por mucho más tiempo. Puta, ya asumimos que estamos solos y que nadie va a venir a buscarnos y mucho menos a ayudarnos. Es por eso que estamos tomando medidas tan serias. Ya, yo sé que nuestro plan es una mierda, que es horrible. Pero es lo que tenemos que hacer. Al final este nuevo mundo es para los más fuertes y tenemos que sobrevivir y aguantar como sea. Puta, creo que el peor error de los adultos ha sido dejar a los ancianos al mando cuando se quitaron. El futuro le pertenece a los jóvenes. Por eso me parece absurdo desperdiciar lo poco que tenemos en gente que ya no tiene ni para qué vivir. En verdad yo siempre he respetado a mis mayores. Es más, uno de los referentes acá es mi abuelo. Pero no voy a aceptar ni cagando que nos obliguen a sobrevivir con lo mínimo. Además estoy harta de vivir con hambre y miedo. Así que si voy a morir mañana, quiero sobrevivir lo poco que me queda sin límites. Matar a los viejos fue mucho más fácil de lo que pensábamos. Estuvimos envenenándolos durante días y los pobres nunca sospecharon nada. Igual medimos bien la dosis para que no sufrieran más de lo necesario. Supongo que para sobrevivir en un mundo de muertos vivientes hay que volverse así insensibles. Lo más jodido de todo fue deshacernos de los cuerpos, pero ya no quiero pensar en eso. Después de todo, ellos tuvieron una vida larga y plena, y nosotros hemos heredado el apocalipsis. Merecemos disfrutar el poco tiempo que nos queda. Luego fue el turno de los niños. Ya sé que no tenían la culpa de nada, que estaban indefensos, que no podían sobrevivir sin sus padres. Pero jodían todo el día, lloraban, no aportaban en nada. Al final, si lo piensas bien, eliminarlos fue un acto de compasión. Porque ahora realmente quedan los que pueden sobrevivir de verdad. Yo y mi novio Francisco somos las únicas personas que no participamos en las matanzas. Ahora somos los parias de esta nueva sociedad. Nosotros no podemos seguir aquí, por eso nos estamos yendo, antes de que nos expulsen, o algo peor. Pero toda esta gente no puede quedar sin castigo. Este lugar era un refugio perfecto y ellos lo corrompieron de la peor manera. Todos dejaron que los grabe porque no se arrepienten de nada, y hasta se sienten orgullosos de lo que hicieron. No sé qué será de nosotros ahora, pero dejar registro de todo lo que está sucediendo es lo más cercano a una redención que tendremos. Que todo se vaya a la mierda y que Dios nos perdone.
Thank you.
Thank you.
¿Sobrevivido todo este tiempo aquí solo y encerrado? Antes había más gente aquí conmigo, pero
poco a poco se fueron yendo. Tenían que buscar provisiones, familiares, amigos y demás. No aguantaban estar encerrados. Todos prometieron que volverían con ayuda, pero ninguno lo hizo. Las pocas veces que salgo, solo lo hago por este barrio. Pero ya no hay comida ni nada útil por ninguna parte. No me atrevo a ir más lejos. Las calles están cada vez más peligrosas. Yo estaba en la frontera norte cuando todo comenzó. Había terminado con mi novia de toda la vida por una estupidez. Y me fui de viaje para tratar de olvidarla. Cuando el caos comenzó, traté de resistir allá todo lo que pude, pero no podía soportar estar lejos de mis seres queridos. Decidí arriesgarme por mi cuenta y me he demorado todo un año en volver a Lima. En el camino sentí como todos mis seres queridos fueron muriendo uno a uno, menos ella. Mi novia se llama Zoe. Sé que pensarás que estoy loco, pero la siento viva y ya voy a llegar a donde sé que debe estar escondida. Aún tengo una gran razón para seguir vivo. ¿Eres inmune? ¿Me estás diciendo que te han mordido varias veces y no te has convertido? Zacarías, eres un milagro. No, es una aberración, míralo. Mira sus heridas, él ya no es humano. Es un maldito infectado. No lo quiero cerca a nosotras. Zulema, ¿qué es lo que no entiendes? Él es la clave. ¿La clave de qué? O sea, si su sangre es inmune, es bien probable que si él nos muerde, nos pase su condición. Espera, ¿quieres que este monstruo nos muerda?
que eso nos volverá inmunes? Zoe, ¿qué chucha te pasa? Zoe, por favor, no me pidas que te muerda. El hecho de que yo sea inmune no significa que pueda transmitirle mi condición a alguien más. Ya, pero igual hay que intentarlo, ¿no? O sea, si no funciona, ¿qué? ¿Acaso va a haber un efecto secundario negativo? No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que se siente. Cada mordida que me dan es... es como ir perdiendo mi humanidad poco a poco. Ya no sé qué soy. Poli, Poli, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Recuerdas que te conté que trabajaba para un grupo de científicos en un laboratorio del centro? Bueno, cuando todo se fue al diablo, el director, Obano, nos ordenó atrincherarnos aquí. Nadie podía entrar o salir. Era para evitar exponernos y para que las provisiones duraran hasta que vinieran a rescatarnos. Obviamente eso nunca pasó. Y la gente empezó a cambiar para mal. Nuestra única vía de escape es el estacionamiento. Los vigilantes y enfermeras prefirieron escapar por ahí,
aunque les ordenaron que la clausuraran. Pero ahora esa puerta está bajo llave. Y eso no es lo peor. Como no tenían nada mejor que hacer, los científicos han estado trabajando en una cura. Lo que nunca te confesé son los métodos que han estado usando. El director, O'Bannon, dejó que un zombie lo muerda para estudiar el virus dentro de él. Al día siguiente se convirtió, pero dejó unos apuntes increíbles que entusiasmaron a todos. Uno a uno, los demás médicos también se han infectado para continuar el proceso, pero ninguno ha logrado más avances. Aún así siguen sacrificándose porque no les queda otra razón para vivir. Ahora solo quedamos yo, Ruth, y un médico que acaba de infectarse. Cuando ellos terminen de suicidarse, por fin tendré la llave de la salida y la única arma que queda. Thank you.
totalmente. No puedo estar equivocado. Tuve un golpe de suerte y di con un detalle que nadie más había notado. Es el factor clave para completar la teoría de O'Bannon. Todo está en la sangre. Si mis cálculos son correctos, podremos producir fácilmente una vacuna que nos volverá inmunes. Solo necesitamos infectar a alguien sano. Te estoy dejando anotados todos los pasos que tienes que seguir. Lo siento por Lucía, pero no tenemos otra opción. Lucía, voy a darte mis coordenadas y la mejor ruta posible para que puedas encontrarnos. No puedo creer que hayas sobrevivido tanto tiempo en un lugar así, en esas condiciones. Pero ya no falta nada para que puedas abandonarlo. No voy a mentirte, estamos bastante lejos y vas a tener que pasar por zonas muy jodidas si quieres llegar a nuestro refugio. Las posibilidades son mínimas, pero créeme que vale la pena que hagas el intento. Acá estamos aislados, cerca al mar y en el punto más estratégico posible. Tenemos provisiones, medicinas, civiles decentes, militares que nos protegen y científicos que no están locos. Es el único lugar seguro que queda en toda la ciudad. Así que haz lo que tengas que hacer, pero no dejes de arriesgarte. Aún tienes la oportunidad de vivir dignamente. Aférrate a eso y a la mierda con todo lo demás. Thank you.
Poli, en serio, es un milagro. Tiene heridas y mordidas por todo el cuerpo, de hace mucho tiempo, incluso de meses, pero no se ha convertido. Solo su piel está dañada, ni siquiera está infectada. Lo importante es que sigue respirando, tiene pulso y sigue razonando. ¿Te das cuenta de lo que significa? Ya estoy a un par de kilómetros de tu base. Le he contado a dónde voy y aceptó acompañarme. Es consciente de que puede ser la clave para encontrar una cura y está dispuesto a lo que sea para cooperar. Cuéntaselo a tus superiores y prepárense para recibirlo. Su nombre es Zacarías. Me salvó la vida y podría salvarla de todos los demás. Hoy descansaremos. Llegaremos en un par de días a más tardar. Está infectada. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
¡Tu amiga está infectada! Insectos humanos.